La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció una inversión de 371 millones de pesos para la compra de autobuses a fin de fortalecer la red de transporte de pasajeros. En total van a ser este año 70 más 130, o sea 200 unidades más que estarán circulando hacia finales de 2019 para fortalecer la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México. La funcionaria capitalina dejó en claro que el objetivo de su gobierno es fortalecer las empresas de la capital del país para que brinden un mejor servicio a los ciudadanos. Primero es objetivo del gobierno de la ciudad fortalecer las empresas de la Ciudad de México, porque no son empresas del gobierno, son empresas de la ciudad. Estamos hablando de RTP, de sistema de transporte eléctrico, metro, metrobús y el nuevo sistema que será cablebús. Todas estas empresas públicas. Entonces, nuestro objetivo es fortalecerlas, además del transporte concesionado que existe en la ciudad, en donde nuestro objetivo es modernizar y finalmente brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Sheinbaum Pardo no descartó la posibilidad de comprar vehículos híbridos y eléctricos en un futuro. Se está tomando en cuenta, no para este año, pero sí están haciendo algunas... estudios que ya estamos viendo, no solamente para transporte público. La idea de comprar trolebuses tiene que ver con esto, con que hay unidades dedicadas, que más bien líneas dedicadas, corredores dedicados para el transporte eléctrico, que lleva catenaria, ¿no? Es a diferencia del transporte eléctrico autónomo que lleva baterías, ¿no? Entonces, ahora se está pensando en diésel con la mejor tecnología, pero se está trabajando para ver ya en los próximos años poder incorporar. El tema del transporte eléctrico, pues es que las unidades son mucho más, más del doble en algunos casos, dependiendo del tamaño, en su costo de inversión que pues las unidades a diésel, ¿no? Evidentemente nos interesa el tema ambiental y entonces por eso lo estamos incorporando ya hacia los próximos años. Por su parte, el director de la Red de Transporte de Pasajeros, Ramón Jiménez, explicó que los nuevos autobuses contarán con la tecnología más avanzada y tendrán una capacidad para 90 o 100 pasajeros. Todos van a tener cámaras de vigilancia, así como lo tienen las unidades actuales, radio de comunicación y accesibilidad universal para personas con discapacidad. Todas ellas van a tener las características que ustedes ven, van a reducir las emisiones contaminantes, van a brindar un servicio de transporte eficiente, limpio, confortable y amigable con el medio ambiente. Las tarifas de la RTP se mantendrán. Las tarifas de RTP, por indicaciones de la doctora Claudia Sheinbaum, se mantienen. Ustedes saben, el ordinario es 2 pesos, el expreso, que hace menos paradas, más rápido, 4 pesos, el ecobús, que llega a Santa Fe y que solamente utiliza gas, es 5 pesos, y el nochebús es un servicio que se presta en la noche, la tarifa es de 7 pesos, o sea, está circulando sobre todo de las 1 de la mañana a las 6 de la mañana, para que sea un servicio auxiliar muy importante para los usuarios de RTP. Cabe mencionar que la red de transporte de pasajeros volverá a llamarse RTP y desaparecerá el nombre de M1. Con información de Araceli Rivera, Notimex.